Muy buenas a todos, futboleros y futboleras. Soy Remember V2 y bueno, mi 11 ideal. Me reta Crazy FIFA a, bueno, a explicar un poquito la historia de los 11 jugadores que más me gustan y por qué, ¿no? Bueno, yo escojo jugadores que hayan jugado en la Liga Española, ¿vale? Que es mi liga, es la que más sentimientos guarda para mí. Y nada, y jugadores que haya visto jugar, por supuestísimo, vamos. Bueno, pues vamos a empezar por la portería, si os parece. Bueno, ya digo, esto es muy complicado, ¿vale? Muy complicado. Pero bueno, si hablamos de un portero que haya marcado para mí una época, hablamos de Arconada, ¿no? Arconada jugó en la Real Sociedad durante toda su carrera y la verdad es que dio títulos a la Real Sociedad. La Real Sociedad es el equipo de mi pueblo, ¿vale? De mi provincia. Y la verdad es que, como para no estar orgulloso de este hombre, ¿no? De Arconada, que se hacía unos paradones increíbles y luego fue tan injustamente, bueno, pues criticado por la afición porque se le escapó un balón con la selección española. Bueno, pero realmente con el que me voy a quedar, supongo que me habréis oído hablar mil veces de él, es con Abel Resino, ¿vale? Porque para mí marcó una época, tanto que soy del Atlético de Madrid, gracias a este hombre, ¿no? Abel Resino, que consiguió el récord de imbatibilidad, que ahí Luis Enrique se lo quitó. Y bueno, pues yo soy del Atlético de Madrid gracias a él. Así es que, bueno, nos quedamos con Abel Resino en la portería. Vamos con el lateral izquierdo, y como no podía ser de otra manera, el señor Roberto Carlos marcó una época. Una época además en la que bueno, se le solía criticar por no ser buen defensa, y estoy totalmente de acuerdo, quizás no fuera un buen defensa, pero sí un buen carrilero, y subía y bajaba la banda que daba gusto, como él solo sabía. Tenía unos pulmones enormes, una zurda de oro, un disparo espectacular, lejano. Era muy bestia, y yo creo que un poquito nos enamoró a todos este Roberto Carlos, así es que ahí está, en mi 11. Bueno, y ahora hay que escoger dos centrales. La cosa está muy complicada aquí, ¿no? Pero bueno, yo creo que para mí, ¿vale? Esto ya vuelvo a repetir las veces que haga falta para mí. Fernando Hierro era un auténtico monstruo, el tren. No sé si recordaréis aquel spot publicitario en el que salía Hierro, la locomotora, ¿vale? Y bueno, yo creo que el capi de la selección además lanzaba, que daba gusto verle las faltas y los penaltis incluso, ¿vale? Tenía mucha clase, mucha técnica para ser defensa central. Y bueno, Fernando Hierro, uno de ellos sin duda. Bueno, todo aficionado del FC Barcelona que se precie conoce a este hombre, Ronald Koeman. Aunque no lo haya visto jugar nunca, seguro que ha visto ese gol en la final de la Champions League del año 92, cuando el FC Barcelona consigue su primera Champions League. Bueno, que ha llovido un poquito y ya tiene unas cuantas más, pero era la primera del FC Barcelona. Y estamos acostumbrados quizás a oír que el Real Madrid es campeón de Europa. Pues bueno, pues en esta ocasión lo fue el FC Barcelona. Yo vi este partido, esta final, Ronald Koeman metió el gol de la victoria, esa falta, ¿vale? Ese tiro potente de un saque de falta. Y la verdad es que, joder, genial, ¿no? No se le puede olvidar a este hombre. Pero en realidad me voy a quedar con otro del FC Barcelona, como es Puyol, ¿vale? Precisamente por eso, porque te marca una época, los títulos que ha conseguido con España Puyol. Carles Puyol consigue además ese cabezazo contra Alemania, ¿no? Ese puyolazo que mete ahí, como se mete como una moto. Era una bestia parda, bueno, parda no, pero una bestia sí. Y la verdad es que me quedo finalmente con Puyol. Y en el lateral derecho, más de uno se va a llevar una sorpresa, ¿vale? Por su estilo de juego, por su carácter y porque seguramente pues haya laterales derechos mejores. Pero me quedo con el amigo Juanma López, Super López, que bueno, ya le veis la cara de loco que tiene. Y así era, ¿vale? Metía hostias como panes, repartía por todo el terreno de juego. Para mí era un defensa, porque normalmente los laterales no suelen ser muy agresivos, pero este sí que lo era. Y me gustaba especialmente, el Atlético de Madrid jugaba mucho la Copa de la UEFA y nos solíamos enfrentar a equipos griegos con normalidad. Y ya sabéis que los equipos griegos son muy salseros y les gusta mucho los saraos y los empujones y demás, al margen de lo que es el fútbol, ¿vale? Y sobre todo cuando juegan en su casa, ¿no? Que es una bombonera eso. Y bueno, pues en fin, Super López era el que defendía los colores
con más rabia, ¿no? Te gustaba porque le echaba huevos, ¿no? El tío. Y la verdad es que me quedo con Super López por encima de todos los laterales derechos que había. Para mí marcó una época, era uno de mis jugadores favoritos. Bueno, vamos con el centro del campo, que ya vais a ver que es súper ofensivo, ¿vale? No me he quedado con nadie atrás. Bueno, Xavi o Iniesta, Crazy FIFA, te odio, tío. O sea, esto lo puedes hacer a una persona, loco. A ver, no sé, Iniesta nos dio ese gol del Mundial contra Holanda y demás, ¿no? Pero siempre he considerado que todos los éxitos de tanto del FC Barcelona en la época, ¿no? Y como en la selección española han sido gracias al motor del equipo, que es el señor Xavi Hernández. Incluso creo que su secuela sigue funcionando en el FC Barcelona, ¿no? Que es gracias a él sigue funcionando el FC Barcelona. Así es que me quedaré con el señor Xavi Hernández. Bueno, sé que no se parecen demasiado quizás las comparaciones que voy a poner, pero Nihat o Futre. Bueno, me gustaba muchísimo el chiquitín corriendo por todo el campo, era increíble. O sea, le ponía una garra, una pasión turca, ¿vale? Era increíble Nihat y bueno, no sé, marcó una época, por supuestísimo. Además de que, bueno, aparte en el Villarreal jugó en la Real Sociedad, donde dio muchas alegrías, ¿no? A los churiurdines. Pero me voy a quedar con Pablo Futre, ¿por qué? Pues porque efectivamente es del Atlético de Madrid y es uno de los artífices. Cuando yo era pequeño, si decía que soy del Atlético de Madrid gracias a Abel Resino, cuando me empiezo a fijar en el resto del equipo, es Futre el que realmente, ¿no? Pues me maravilla, ¿no? Y dices, ostras, qué cabrón, qué cosas hace, o sea, qué velocidad tiene y qué todo, ¿no? Y qué pegada y qué todo. Entonces me voy a quedar con Pablo Futre. Otro debate, más que polémico aquí, ¿vale? Lo reconozco, pero tenéis que entender que son mis preferencias, ¿vale? Lo que me ha marcado a mí. ¿Johan Cruyff o Pantic? Bueno, pues Johan Cruyff era muy bueno y está considerado uno de los mejores jugadores del mundo, ¿vale? De hecho, mi hermano Alex, que desde aquí le mando un saludazo, su ídolo era Johan Cruyff. Y mi hermano no era del Barcelona, era de Johan Cruyff. Allá donde fuera Johan Cruyff, él era de ese equipo, ¿no? Era su ídolo. Pero el mío lo fue Pantic, sin duda. Qué clase, qué espectacular la forma de tirar las faltas que tenía este pavo. Es que de verdad, es que era asombroso. Y le dio alas al Atlético Madrid. Un Atlético Madrid que estaba bastante tocadete. Y bueno, pues gracias a Pantic, pues conseguimos el doblete, ¿no? Además costó 2 duros. Y la verdad es que encantado. Yo creo que no hay ningún Atlético que no recuerde a Milinko Pantic. Y se le sigue recordando, ¿no? Se le sigue recordando en el Calderón. Bueno, es mi decisión, ¿vale? Y escojo a Milinko Pantic porque nos hizo, bueno, pues nos dio unas tardes de fútbol muy locas, sobre todo contra el FC Barcelona, cargadísima de goles, ¿no? Y por último, en el centro del campo, Ronaldinho o Zidane, ¿no? Es dos jugadores con muchísima clase. Buah, es muy difícil escoger, ¿vale? Pero bueno, supongo que ya os lo imagináis. Me quedo con Ronaldinho, el gaucho, espectacular su forma de jugar. Y bueno, pues vamos a pasar a los delanteros. Aquí si cabe es más difícil, ¿vale? Decidirse. Bueno, voy a poner para el primero de los delanteros que escojo, voy a poner estos 5 hombres. Maradona, Fernando Torres, que nos dio esa Eurocopa. Ronaldo fenómeno, joder, qué golazos increíbles los de Ronaldo. Era muy fuerte. Hugo Sánchez, ese récord de 38 goles al primer toque. Era el mejor ariete, sin duda. Y Emilio Butragueño, ¿no? Bueno, el pequeñajo, el buitre que sacaba goles de... Se lo sacaba de la manga, la verdad. Es muy fuerte, es muy fuerte. Decidir entre todos estos, bah, es una pasada. Pero bueno, supongo que ya imagináis, en más de una ocasión lo he dicho, Maradona, al margen de su vida, ¿vale? Como futbolista, para mí era Dios. O sea, lo de la iglesia es otro tema, ¿vale? Porque yo soy ateo, pero Maradona, lo que hacía Maradona no era normal. Bueno, y para escoger a nuestro segundo delantero, bueno, pues tenemos todos estos hombres. Y fijaros, Messi, Ronaldo, Raúl, Kiko Narváez. Bueno, espectacular, ¿no? Sabéis con quién me quedo, ¿no? Pues por supuestísimo con Mágico González. Que bueno, pese a que no jugara en ningún equipo grande y no tenga
títulos, ¿vale? Para mí era un grande, para mí era un grande el jugador del Cádiz. Y bueno, pues este es mi once inicial. Ya digo, es muy difícil decidirse, es muy difícil escoger tan solo 11 jugadores. Me dejó un montonazo de jugadores de por medio, en serio. Stoikov, Sergi Barjuan, es que ni os podéis imaginar cuántos nombres se me vienen a la cabeza. Pues, es que Redondo, es que no sé, Martín Vázquez, no sé, toda la quinta del buitre en general, ¿no? Chendo, Gordillo, Camacho. En fin, ¿para qué vamos a hablar, no? Del gol de señor. Bueno, este es mi once inicial, ¿vale? Yo creo que me quedo con estos definitivamente. Y llega el momento de las nominaciones. Y bueno, pues me gustaría saber qué piensan estas personas a las que voy a nominar. Porque no nomino a ninguno de mis amigos con los que más contacto tengo, porque ya me lo sé, ¿vale? Ya sé lo que me van a decir. Así es que nomino a OutConsumer. Venga, tío, anímate a hacer el reto. Este me gustaría saber cuál es tu once ideal, ¿no? Tú que has vivido tanto como yo. ¡Tony en sí! Bueno, Tony, me gustaría también que participaras en esto. Me gustaría saber cuáles son tus 11 jugadores de todos los tiempos que hayas visto tú. Y mi gran amiga Bunituber, ¿vale? Para que, bueno, para que participe también en el género femenino, que cada vez hay más chicas apasionadas al fútbol. Buni es una apasionada del fútbol. No tiene por qué ser de la Liga Española, puede ser de todas las ligas del mundo, ¿vale? Yo, bueno, pues me ha parecido más normal hacerlo así. Pero bueno, cada uno que lo haga como quiera. Y nada más, chavales, ya sabéis, like, compartirlo, un saludito y adiós, adiós. Chao, chao, chao.